Hoy es, como les digo, miércoles 2 de diciembre del año 2020. Ya nos estamos acercando hacia la conjunción de Júpiter y Saturno, que la tendremos ahí por ahí del 11, 12 de diciembre, ahí en el Día de la Virgen de Guadalupe, que por cierto va a estar cerrada la Basílica, pero que de todas maneras haremos algo para recordar a nuestra Virgen Morena. Hoy se festeja a San Constantino Abad. Según los escritos, en su juventud, San Constantino llevaba una vida manchada por diferentes enredos. Tenía enredos amorosos por todas partes. Sin embargo, aún siendo joven, decidió cambiar su estilo de vida de manera absoluta y primero abandonó su trono porque era el rey de los escoceses. Bueno, de lo que empezaba a conformarse, de lo que después sería Escocia. Y con esto, la idea para él era redimir los pecados hasta retirarse en un monasterio irlandés en la zona de Ratán, y de ahí fue nombrado sacerdote, ordenado sacerdote, volvió a su tierra para predicar el evangelio, pero no obstante todo, los paganos lo tomaron y cruelmente lo asesinaron. Constantino II de Escocia, Constantin Mac Aedha en Gaelic, en gaélico, es decir, en medieval, quiere decir Mac Aedha, nació en el año 879 y murió, bueno, lo mataron en el año 952 en la localidad de St. Andrews. Fue uno de los primeros reyes de Alba. Esta fue una casa dinástica fundada por su abuelo. Y de ahí vino el abuelo rey, el padre rey, el rey, y después abdica, y después cambian las dinastías con las constantes presencias de los vikingos en la zona de Escocia.